Hola, ¿cómo están, lindas amigas, lindo público? Bienvenidos a este su canal Artes y Creaciones. Quien les habla, una amiga más para ustedes, Sharmila. Hoy día nuevamente estamos iniciando nuestra semana y les comento desde ya que esta semana será una semana también de puras vestimentas de muñequitas. Tengo demasiadas las vestimentas que me han llegado, así que esta semana seguiremos con vestimentas, mis lindas amigas. Miren ustedes, acá ya están viendo este lindo modelito. Lo voy a sacar a un costado. Es un modelito bien lindo. Lo voy a mostrar por la parte de atrás para que también lo puedan ustedes visualizar. Miren, un modelito muy, muy sexy, se podría decir, ¿cierto? Para nuestra muñequita. Y le realicé un sombrerito para que haga juego al vestido. Lo trabajé, como ustedes ven, en dos colores, turquesita con blanco, ¿sí? Este modelo enviaron fotito nada más del vestido, pero yo lo acoplé con el sombrerito para que así haga juego. Quedó precioso, ¿cierto? Muy lindo esta vestimenta. Vestido, como le digo, cortito y muy lindo. Ahí lo tienen. Precioso. Bien, lindas amigas, vamos a ver ya entonces el paso a paso de este lindo vestido y sombrero trabajado en un solo tutorial. Y vamos a trabajar entonces de este vestido. Es un vestido sencillo, pero muy lindo. ¿Ya? Y para esto vamos a utilizar estos colores. De acuerdo al modelo que han enviado, los colores son turquesita y color blanco. También trabajo siempre con un ganchillo 4, pero esta vez voy a utilizar para la parte del, ustedes se van a fijar, la parte del medio, donde voy a empezar con el turquesa, voy a trabajarlo con el 3, ¿sí? Y luego ya se va a trabajar con el 4. O sea, voy a combinar el ganchillo con 3 y con 4 al mismo tiempo. Acá también una tijera. Bien, entonces voy a dejar el blanco a un costado y voy a sacar el turquesita para empezar a trabajar. Como les dije, este vestido voy a trabajar con 3 este inicio, ¿sí? Empezamos acá entonces, hago un punto deslizado y luego hago 1, 2, 3, 4, 5. Paso mi primera cadena y cierro ahí con un punto deslizado. Ahora voy a hacer 1, 2, 3. Es mi primera vareta. Sigo trabajando y realizo una vareta 2. Sigo, 3, sigo, cuatro varetas. Ahora voy a hacer 1, 2, 3. Vuelvo a trabajar acá en este anillo las 4 varetas, ¿sí? Las 4 varetas que he realizado, miren ustedes. Vuelvo a hacerlo 1, 2, 3, 4. Nuevamente hago 1, 2, 3, separo y vuelvo a hacer 4 varetas más. Voy a hacer, me faltaría, ya hice 1 y hice 2, me faltan 2 más, ¿sí? Para completar un cuadradito. Lo avanzamos. Miren ustedes, ya hicimos así, estamos haciendo un cuadradito y acá, donde inicié en la tercera cadena, paso y hago un punto deslizado. Ahí. Ahora voy a iniciar nuevamente. Ya terminé la primera vuelta. Voy a hacer la segunda. Hago mis 3 cadenas, mi primera vareta. Aquí mismo voy a trabajar un aumento. Ese es el primer punto. El segundo punto, realizo lo mismo, una vareta y su aumento. Siguiente, lo mismo, vareta, aumento. Siguiente, lo mismo, vareta, aumento. Ahí. Ahora acá. Miren ahí, de este lado ya tengo 2, 4, 6, 8. Ahora yo acá tengo cadenitas. Voy a trabajar esta cadena.
una vareta y dos varetas dentro de la cadena, ¿sí? Y luego hago 1, 2 y 3. Y vuelvo a trabajar acá, dentro de la cadena. 1 y 2 varetas. Miren, esta es una esquina. Ahí. Ahora, nuevamente, vuelvo a trabajar debajo de cada vareta, haciendo doble. Mejor dicho, vareta más su aumento. Ahí. El siguiente nuevamente, vareta y aumento. Siguiente, vareta, su aumento. Miren, ven, esta esquina las trabajamos igual. ¿Qué realizo acá? Dos varetas. Luego hago 1, 2, 3 y vuelvo a trabajar dos varetas. Ahí, miren. Y sigo trabajando, ¿sí? Miren, igual, ¿ya? Terminamos. Miren ustedes, terminamos. ¿Sí? Esta es la parte de acá, les muestro. Esta muñequita acá. Se va a trabajar de esta manera. Como ven ustedes, a ver. Así. Bien, entonces vamos a seguir. Ahora vamos a utilizar nuestro color blanco. Iniciamos desde esta esquina. Miren ustedes, acá, haciendo acá un punto bajo, luego una cadena. Paso al siguiente punto, hago así medio punto, siguiente punto, hago ahí medio punto y luego los uno, los tres, tres en uno. El siguiente trabajo vareta normal. Los tres primeros y los tres últimos se van a hacer de la misma forma. Ahí sigo trabajando. Sigo hasta llegar a los tres últimos. Ahí como ustedes ven. Todavía me falta un, ya acá tengo, miren, ven. Entonces empiezo. Sí, medio punto. A ver, ahí. Medio punto. Medio punto. Y luego lo uno. Seguimos. Realizamos. Uno. Dos. Volteamos. Y acá trabajamos lo mismo. Acá estos tres fueron tres en uno. Paso al siguiente. También hago así. Punto medio vareta. El siguiente. Punto medio vareta. Ahí tengo tres. Y los uno. Ahora voy a trabajar. Vareta, los tres últimos también los llego a unir. Acá están los tres últimos. ¿Qué es este? 1, 2 y acá están los tres. La unión. Y los 1. Ahí. Ahora trabajo 1, 2. Volteo y acá. Este es 1 y este es la unión de los tres. 1 y luego los 1. A ver, tomamos nuestra muñequita. Siempre yo, como ustedes saben, me gusta cuando hago un trabajo ir midiendo. Miren, este es acá. Como estoy haciendo este trabajo de acá, igual voy a hacer este lado de acá también, ya de la misma forma. Miren, ven, entonces ya tengo este lado terminado. Entonces, lo que nos falta es aquí realizar mis cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 está bien. Vamos a medir siempre midiendo. Sí, está bien. 15. Entonces acá ya. Con 15. Ahí. Corro mi hilo. Y ya está. Ahora miren, así como trabajé este lado, trabajo este otro también. ¿Sí? Igualito. Lo avanzamos. Ya hemos terminado entonces así
el lado que nos faltaba. Como yo les dije, a ustedes les di el paso a paso de este lado de acá y ahora les dije que me hagan el otro lado. Entonces acá ya tengo terminado prácticamente, acá ya se amarra y vamos a trabajar ahora estos lados de acá, ¿sí? Hasta nuestra puntita, como se dice. Bien, entonces seguimos iniciando con el mismo color blanco. Aquí voy a sacar un poco de hilo, un momentito por favor. Sí, también decirles que este vestido sencillo pero muy lindo es de una seguidora nuestra que nos envió la foto. Ustedes ya saben que yo siempre hago trabajos que ustedes siempre me piden. Seguimos trabajando con el número 3 en nuestro ganchillo. Aquí le doy un punto deslizado y lo que ahora voy a trabajar es esta parte de acá, lo voy a trabajar parejo hasta llegar a esta esquina. ¿Sí? Vamos a ir matando así, así como este, vamos a ir matando puntos para llegar acá. Cosa que lo voy a tener así como este, a nivel, ¿sí? A nivel, como ven, ¿sí? Entonces, miren ustedes, si lo trabajo de esta forma, que, o bueno, así, ¿cierto? Quedaría plano para seguir trabajando, ¿cierto? Bien, entonces, igual vamos a trabajar este lado, ¿sí? Este lado, y acá está esta punta de acá. Miren, o en todo caso empezamos desde acá, desde este esquinal, ¿sí? Desde este esquinal empezamos haciendo acá un punto bajo y luego una cadena. Paso al siguiente punto, trabajo un punto medio vareta. Siguiente punto medio vareta. Ahí van tres. Siguiente punto medio vareta. Cuatro, ¿sí? Cuatro acá. 1 y ahora trabajo una vareta hasta antes de llegar al final, ¿sí? Voy 2, 3, 4, 5, sigo acá, 6, acá tengo ya 1, 2, 3 y 4, muy bien, acá miren, vean. Punto medio vareta, voy 1, punto medio vareta, voy 2, punto medio vareta, voy 3 y el siguiente que es este espacio, punto medio vareta. Están los 4, los 1, miren, ven cómo he ido uniendo y ahora hago 1 y 2, volteo el tejido y ya este espacio de 4 ya lo utilicé, ¿cierto? Miren ustedes, entonces a este punto. Miren bien, ¿sí? Medio, el siguiente, medio y el siguiente, medio. Ahí. Tengo 1, 2, 3 más este punto, 4. Lo 1. Ahora sigo trabajando acá. Miren, acá tengo un punto. Ya hice la unión acá. Hago. Entonces acá hago medio punto. Miren ustedes, acá. Si contamos todos estos 4, ese es un punto. Acá el siguiente es medio punto. Ahí, miren. Y este, ¿cierto? Ese es punto de acá. Ahí, medio punto. Y acá lo voy a unir. Ahí. Miren. Entonces acá ya uní. Y ahora hago una cadenita. Y corto. Miren, ven ustedes, entonces así como trabajé, porque este es así, acá agarro mi muñeca, voy midiendo siempre, este lazo es para atrás, como ustedes ven, este se amarra acá atrás y este va a estar en este lado y ahora faltaría hacer este otro lado, ¿cierto? Miren, así como hemos trabajado entonces acá, igual trabajo este otro lado, ¿sí? Bien, lo terminamos. Miren, ya terminamos y así va a quedar, como ustedes ven, ¿sí? Esto de acá ya le dije que es para la parte de atrás del vestido. Bien, entonces lo que falta acá es completar cadenas, como ven acá, falta completar cadenas. Entonces vamos a trabajar primeramente en este lado, midiendo siempre la cantidad de cadenas que se necesite. Acá, por ejemplo, a ver, en esta punta
Sí, acá donde estoy en esta puntita. A ver. En esta esquinita es donde pasamos nuestro ganchillo. A ver. Acá primero en esta. A ver. Aquí en todo este espacio. Ahí hago un punto. A ver, hacemos un punto deslizado para luego trabajar las cadenitas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, no sé cuántas cadenas se necesite. Esto va a ser así, como les digo, acá ya trabajé 5, igual en este lado va a ser también 5, ¿sí? A ver. No hay problema, vamos a, si hay de más, igual a la hora que se coloque el botón se va a achicar, ¿ya? No hay problema, ahí vamos a ver la forma ya. Entonces acá, 5, 6, 7 y 8, 8 cadenas. Corto, igual, lo mismo hago acá, ¿sí? 8 cadenas, en este lado 8 cadenas, ¿ya? Pero no lo voy a cortar. Bien, ya lo terminé. Yo quería trabajar con el mismo color, pero acá nomás le doy un punto deslizado, ¿sí? Y vamos a cambiar de color ya para trabajar nuestro vestido largo hacia abajo. Cambiamos de color. Acá voy a medir, a ver. Miren este vestido. Entonces ya tenemos la parte de acá adelante terminado. Esta es la parte de atrás que va a agarrar todo el vestido. Ahí está. Sí, sí está ahí, ¿ya? Entonces, aquí vamos a trabajar ya con nuestro color turquesita. Voy a sacar un poco de turquesa. Iniciamos entonces, estoy acá con un punto deslizado y vamos a trabajar nuestras cadenas. Ahí realizo un punto bajo, dos cadenas, siguiente punto, un punto vareta y aquí voy a hacer un aumento. Siguiente punto. A ver. Ahí. Una vareta. En el siguiente voy a trabajar una vareta más un aumento. Sí, a ver. Se me enredó, disculpen. Un momentito, ¿sí? Ya, ahí está. Entonces, en el siguiente punto, que es este, ahí voy a trabajar una vareta. Y aquí mi aumento. Siguiente. Una vareta. En el siguiente trabajo acá en esta esquina y trabajo vareta más su aumento. Ven ustedes, estamos trabajando después de uno, aumentando. Acá hago uno en este espacio, hago dos en este siguiente espacio, que es este, hago uno aquí en el medio, hago dos este lado, repito, como este, acá hago en este espacio uno. En el siguiente del medio, acá en este, hago 2. 1, 2. Luego me toca en este esquinal, aquí, hacer 1. Y luego trabajar mis cadenas, miren, ¿sí? Trabajo mis cadenas. Terminamos. Miren ustedes, ahí hemos terminado, entonces, así la primera fila. Ahora voy a trabajar la fila 2. Hago mis 3 cadenas,
es mi primera vareta, aquí hago mi segunda vareta, en el siguiente punto voy a hacer una vareta, un aumento. Siguiente hago 1, siguiente hago 1, siguiente realizo una vareta, un aumento, ¿sí? Miren, es la segunda fila. Vamos a trabajar así hasta terminar. Terminamos, ahora trabajamos la fila 3. 1, 2, 3 cadenas, mi primera vareta. Doy la vuelta y trabajo la vareta 2. Sigo vareta 3. En esta siguiente voy a hacer una vareta, un aumento. Miren, ven, esta fila 3 estoy haciendo 3 varetas de separación y luego hago un aumento. Así la finalizamos. Bien, ya así hemos terminado y ahora vamos a unir. Yo aquí les comento, voy a unir en la cuarta. 1, 2, 3, 4, acá. Aquí uno, con un punto deslizado. Aquí ya mi muñequita ya ingresa, ¿sí? Por eso estoy uniendo ahí, en la cuarta. Luego acá ya le va a llevar su botoncito, acá. ¿Sí? Ahí. Cuarta, o si no, mejor en la quinta, ya en la quinta. A ver. 1, 2, 3, 4, a ver. Contamos. 1, 2, 3, 4, acá. En la quinta vamos a unir. Ahí, ahí unir. Ahí está unido entonces y acá trabajamos. 1, 2, 3. Y ahora sí, a partir, esta es la cuarta fila. Ya. Como ya cerramos, es cuarta vuelta. Entonces, la cuarta vuelta ya vamos a trabajar puras varetas normales. Ya le dimos el aumento necesario para que pueda tener este vestido corto ya, el vuelo para que pueda entrar. Entonces voy a trabajar así. Miren bien, en cada punto voy a trabajar una vareta. ¿Sí? Así. Y voy a trabajar 3 vueltas. Estoy en la vuelta 4. Voy a trabajar vuelta 4, luego vuelta 5 y vuelta 6. ¿Sí? Y ahí vamos a ir midiendo nuevamente. ¿Ya? Entonces avanzamos hasta la vuelta número 6. Trabajamos así la vuelta que indicamos. Miren ustedes. Se trabajó 1, 2 y 3, como indicamos, y ahora voy a trabajar la fila última. Empezamos. A ver, un ratito. Aquí estoy y acá voy a trabajar así, miren ustedes. Le doy una cadenita y luego dejo un punto, dejo dos y paso acá. Realizo una vareta ahí mismo. Vareta 2, vareta 3. Y luego acá hago 1, 2, 3 cadenas. Paso en medio para formar. Ahí. Y luego trabajo. Nuevamente. 1, 2 y 3 varetas. Miren. Así va quedando. Ahora nuevamente, dejo acá, 1, 2 y paso acá, haciendo un punto bajo, así, miren, nuevamente, 1, 2 y acá en el tercero paso y realizo 3 varetas, 1, 2, 3 y luego hago 1, 2, 3, paso acá en el centro haciendo un punto picó y luego trabajo mis 3 varetas en el mismo punto, como ustedes ahí ven, 1, 2 y 3. Ahora 1, 2 acá en este tercer punto paso y hago un punto bajo. Miren, así. Bien, entonces así finalizamos toda la vuelta y luego cuando llegamos acá ya un punto deslizado y cortamos. Miren, ya así ya terminamos. Falta colocarle nada más acá nuestro botoncito. Aquí. Pero algo quería decirles. Esto yo lo había hecho el amarre para amarrar acá en el cuello. Pero mirándolo bien para que quede mejor, más estético. Este de acá lo vamos a alargar. Porque lo vamos a cruzar así y meter por acá. ¿Sí? Entonces para esto. A ver, les voy a dar un lado. Para que me deje entender. ¿Sí? Estoy acá porque ya había hecho y corté. Bueno. Acá. Voy a ir trabajando nuevamente mis cadenas, ¿sí?
De paso, este hilo sobrante que le habíamos cortado, vamos a ir escondiendo. Como ven ahí, miren ustedes, ¿sí? Así vamos a ir trabajando entonces. Miren. Y acá sigo. Entonces, a ver. Esto va ahí, como le dije, cruzado y luego amarrado. A ver. Un poco más de cadena. Si sobra, no hay problema. Si sobra, no hay problema. Hay que hacer las cadenas suficientes. Ahí nomás hay que dejarlo así. No hay que ajustarlo para que a la hora que midamos, y ahí se ve si es que faltaría o no. Bien, entonces así. Porque esto va a cruzar acá, mírenme. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces esto también lo agrandamos. ¿Ya? Agrandamos y ya luego vamos a poner el botoncito. Terminamos así entonces, miren. Después ya vamos a ver puesta nuestra muñeca. Ahora lo que vamos a hacer es acá, como dijimos, colocarle el botón. Acá tengo ya mi botón, ¿sí? Entonces lo voy a coser con mi aguja. Uso siempre aguja punta roma para coser el botón. Y ya luego después les muestro, ¿ya? Bien. Ya tenemos así entonces terminado nuestro vestido, como ustedes ven. Quedó precioso. Miren, esta es la parte de atrás. Les muestro el cruce. Ahí, miren. Lo voy a voltear un poco la muñeca, así para que vean ustedes. Como les dije, habíamos hecho, yo quería nomás hacer el amarre en el cuello, pero después, viendo bien, dije no. Por eso le dije que agrandarlo. ¿Ve? Y hemos cruzado por acá. Miren ustedes. ¿Ve? Igual en este lado. Hemos cruzado por ese otro lado. Y hemos amarrado ahí. ¿Sí? Entonces ahí ya está, entonces así ya terminado nuestro lindo vestido. Este es el modelo que me enviaron también nuestra seguidora. Como siempre digo, hago trabajos de ustedes, mis lindas amigas. Lo voy a colocar acá en su parante. ¿Sí? Este vestido nada más viene solo, les comento, así solito. El modelo está lindo, pero este no sé, me falta a mí algo. Sí, y lo voy a hacer un sombrerito. Un sombrerito también, porque gorrito no, para un vestido siempre tiene ese sombrero, ¿sí? Entonces vamos a bajar la cámara para trabajar nuestro sombrero, ¿sí? Para que le haga juego al vestidito que se ha hecho, un vestido sencillo, como digo, pero lindo. Siempre digo, yo agradezco, gracias por las fotos, mis lindas amigas, ¿sí? Bien, entonces vamos a trabajar nuestro sombrerito. Vamos a ver, hacer un punto deslizado y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos en la primera cadena y hacemos acá un punto deslizado y luego vamos a subir. 1, 2, 3. Voy a trabajar dentro del anillo, ¿sí? Ahí voy haciendo. Ya sabemos que las tres cadenas corresponden a una vareta, ¿sí? Entonces vamos a trabajar acá varetas. Ahí voy a tres varetas con este sería, caramba, disculpen, y acá sería 4. Se salió, a ver, ahí, 4, seguimos, 5, 6, así voy a trabajar, total voy a hacer 13 varetas, ¿sí? Avanzamos. Tenemos nuestras 13 varetas y aquí donde hemos iniciado en la tercera cadenita voy a pasar mi ganchillo y ahí voy a cerrar con un punto deslizado. Tengo terminada así mi primera vuelta. Empezamos la vuelta 2. Ahí tengo mi primera vareta. Aquí mismo voy a hacer un aumento. Paso al siguiente punto. Realizo mi vareta y luego realizo ahí mi aumento. En el siguiente lo mismo, vareta, y hago mi aumento, sigo trabajando, vareta, aumento. Esta vuelta 2 la trabajamos así, en cada punto hacemos una vareta con un aumento. Terminamos. Ahí hemos terminado ya la segunda vuelta. Ahora vamos a trabajar hacia abajo porque ya tengo ya ahí listo la parte hacia arriba. Entonces trabajamos hacia abajo, acá empiezo. 1, 2, 3, mi primera vareta, paso al siguiente punto, pero miren, voy a trabajar solamente este punto de acá,
hacia afuera, ¿sí? Voy a trabajar una vareta en cada uno, miren, así ve. No lo estoy agarrando el punto completo. Miren, así no, ¿sí? Así no. Nada más el que está acá. Hacia afuera, ¿sí? Miren, ven. Ahí. Un punto, una vareta en cada punto. Ahí, ¿ven? Así. Bien, entonces así trabajamos toda esta tercera vuelta. Bien, avanzamos. Terminamos, miren así. Ya se está dando forma hacia abajo y voy a hacer otra fila igual. Pero ahora sí, ya miren así, el punto completo. Así. ¿Ven? Completo el punto. Sí, entonces así vamos a avanzar toda la vuelta. Sí, esta es la cuarta vuelta. Luego, cuando ya terminamos toda la vuelta, llegamos acá, hacemos un punto deslizado y cortamos. Bien, ahí terminamos nuestro sombrerito, como ustedes ven. Y ahora lo que voy a sacar es el alero. Para eso voy a trabajar con el color blanco, para que el sombrero también sea matizado, así como el juego del vestido. Por eso le dije que al final hacer un punto deslizado y cortar. Acá vamos a trabajar el mismo punto, miren ustedes, ahí lo están viendo, de la parte final del vestido, ¿sí? Entonces vamos a iniciar. Paso acá. Tenemos que hacer que nos quede bien levantado. Entonces estoy acá. Acá le hago, miren ustedes, un punto bajo. Y acá lo voy a hacer para que levante, dejando uno en el siguiente. Ahí. Entonces ahí empiezo. Uno. Sigo ahí. Dos. Sigo. Tres. Sigo. Cuatro. Y ahora acá hago. Uno. Dos. Tres. Y acá paso así en el medio para hacer un punto picó. Y nuevamente acá en este mismo punto trabajo. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Miren. Ahí. Ahora voy a dejar este punto y voy a pasar acá, dejando un punto solamente porque necesito que salga, ¿cierto? Miren, ven, el alero hacia arriba levantado, por eso, porque si no lo hiciéramos así como el vestido, hacia abajo, pero como es un sombrero, tiene que levantar, ahí, miren, ven. Entonces nuevamente, dejo uno y paso acá al siguiente y realizo cuatro varetas. Uno, dos, tres, cuatro. Y luego hago uno, dos, tres cadenas, paso acá en el centro, ahí, y hago un punto picó. Y nuevamente en el mismo punto, trabajo las cuatro varetas. Uno, dos, tres, cuatro. Y dejando un punto, paso acá y hago un punto bajo. Miren, ¿ven? Miren cómo levantó. Bien, entonces así trabajamos, ¿sí? Hasta finalizar. Ya cuando llegamos acá, un punto deslizado. Miren ustedes, ahí lo tienen entonces, cómo quedó el sombrerito. Ahí le voy a mostrar un poquito más para que lo vean. Precioso, ¿cierto? Quedó muy bien. Nuestro sombrero haciendo juego con este vestido. Este vestido, les comento, la foto nada más era vestido. Yo le he acoplado el sombrerito para que se vea mejor el detalle. Y ahí está, precioso. Miren el juego de nuestra bella muñequita. Como ustedes ven, acá el vestido se trabajó por el centro y fue formando, ¿cierto? Un cuadrado y luego salió a los costados. La combinación de dos colores, blanco con turquesita, igual que el sombrerito. Quedó muy lindo. Lindo, lindo, lindo. Bien, lindas amigas, entonces, siempre esperando que queden satisfechas con los trabajos que Chamila prepara, ¿sí? A ti, amiga seguidora, que mandaste la fotito al grupo de Facebook. Acá está, trabajo terminado, ¿sí? Y entonces ahora sí, Charmila, vuelven un momentito para despedirse de ustedes. Volvemos. ¿Qué les pareció?
modelo sencillo, pero muy lindo. Quedó súper lindo. Y ahora ya miren acá, lo tienen ustedes a nuestra bella muñequita sentada en su sillón. Les comento, para los que por primera vez están mirando el canal Artes y Creaciones, este sillón ya está publicado en tutoriales. Es un juego completo, sí, trae mueble chico, este es el mueble chico, mueble mediano y mueble grande y una mesa de centro, sí, trae este sillón. Miren, acá está entonces nuestra bella muñequita, como lo ven, precioso, ¿cierto? Muy linda ella. Quedó muy lindo el vestido, sencillo, pero muy lindo. Bien, también decirles a ustedes, mis reinas hermosas, muchas gracias sinceramente por esos bellos comentarios. Espero que también hayan tenido un lindo fin de semana, esta semana que pasó. También invitar a suscribirse a este canal. Aquellas amigas que todavía no lo hacen, les invito que se suscriban al canal Artes y Creaciones. Estamos publicando 3 tutoriales semanales, lunes, miércoles y viernes. Les invito a que se suscriban y también visitar nuestras redes sociales. Les invito a suscribirse al grupo de Facebook Artes y Creaciones Sharmila Belú. A veces me preguntan cómo puedo suscribirme al grupo de Facebook. Muy fácil, reinas hermosas. Debajo del tutorial que estoy en este momento hablando con ustedes, abajo están las redes sociales, ustedes le dan clic al grupo de Facebook y automáticamente ingresan, se suscriben y si tuvieran trabajos pendientes lo publican y Sharmila gustosamente se los muestra a todas ustedes, ¿sí? También estamos en la página de Facebook, Artes y Creaciones Sharmila, Google, Twitter, Pinterest, Instagram. Yo les invito a visitar mis redes sociales. Y bien, no las quiero cansar más, lindas amigas. Sharmila se despide ya de ustedes. Hasta otro próximo tutorial. Siempre trayéndole a ustedes, por supuesto, novedades. Ya saben que este miércoles seguimos con vestimenta. Ya les comenté al inicio que seguíamos con nuestras vestimentas. Así que este miércoles tienen otra vestimenta de muñequita para ustedes. Nos vemos entonces. Hasta el día miércoles.